en marcha el proyecto La Milagrosa separa por el medioambiente, en el cual se busca fomentar la separación de residuos en la escuela. Hasta la fecha, tan solo se realiza una separación de papel y cartón a cargo de los alumnos del segundo ciclo de la ESO. Pero desde el pasado mes de noviembre se realizan las siguientes acciones. Separación de pilas gracias a la colaboración de Ecopilas. Hasta la fecha se han recogido casi 100 kilos de pilas. Separación de móviles y accesorios gracias a la ayuda de tragamóviles, con la que se han recogido 9 kilos de este tipo de residuos. También tenemos un reciclaje de tapones con fines solidarios, uno para la Fundación Seúl y otro para la Asociación de Fibromialgia y el Principado de Asturias. Entre las otras asociaciones se han repartido 75 kilos de tapones aproximadamente. Recientemente también hemos añadido el reciclaje de 272 impresoras con la empresa Tragatones, en la cual se ha llevado una bolsa entera hace apenas un mes. No nos olvidemos de otro proyecto con fines solidarios, la recogida de instrumentos de escritura, cuyo dinero será enviado a la Asociación Alzheimer España. Gracias a la colaboración de colegios, se han colocado unos postmodestos en pasillos y patios del colegio para el reciclaje de vasos y papel y cartón. Gracias a su ayuda, se han triplicado la producción de este tipo de residuos. Sin duda, en apenas 4 meses el colegio ha batido su meta de reciclaje. Estamos muy agradecidos a la comunidad educativa por todo el apoyo que nos han dado. Gracias a la colaboración de todos, La Milagrosa se ha convertido en un colegio que lucha por ayudar a las personas que lo necesitan. Y recuerda, La Milagrosa se para por el medio.